Tranquilo, hijo. Ningún gato te hará daño. No, señor. principio de mes y hay cuentas, cuentas y más cuentas. Debemos hacer algo para reducir nuestros gastos. Sí, querido, pero si revisas bien las cuentas verás que no hay ninguna mía. Bueno, pues tampoco hay ninguna mía. Escucha. Comida de perro, comida de gato, comida de perro, comida de gato, comida de perro, comida de gato, comida de perro. Bueno, es que tú quieres tener un perro. Sí, tú quieres tener un gato. Bueno, vamos a deshacernos de uno de ellos. Es una buena idea. Que se vaya uno. Comen demasiado. Es muy sencillo. Nos desharemos del gato. ¡Oh, no! ¡Eso no! Debemos deshacernos del perro. Al menos Tom me hace compañía. Un momento. Tú sabes quién es el mejor amigo del hombre. Ese es mi perro. ¡Quieto, muchacho, quieto! ¡Déjame quieto, muchacho! ¡Quieto, no hagas eso! ¡Quieto, quieto! Además, Tom es útil en la casa. También mi perro. Velo en la cocina. Querido Tom, llego hoy de visita, pero espero que no haya ningún ratón en la casa. Ya sabes cómo me asustan. Tu primo George. Hola, primo. ¿Recibiste mi carta? ¿Estás seguro de que no hay ningún ratón aquí? Bien, si tú lo dices... Oh, quisiera ser valiente como todos los gatos, pero no lo soy. Creo que solo soy un gato miedoso. ¿Estás seguro de que no hay ratones? Oh, me avergüenzo de mí, pero lo que pasa es que me aterra quedarme solo. una cosa que hace el gato y que no puede hacer el perro. ¿Sí? ¿Qué cosa puede hacer un gato que no pueda hacer un perro? Atrapar un ratón. ¿Ah, sí? Haremos un trato. El que atrape al ratón se queda. Ve por él, Spike. Desviación.